Hola a todos, en este video van a ver el inicio de mi reto por 2 meses para lograr un cambio físico, el cambio físico que yo desde hace rato quiero tener. Por supuesto que en 2 meses yo no voy a poder lograr el cambio completo, vamos a decirlo así, pero este mes me va a servir como para acercarme un poquito más a esa meta que yo quiero llegar, pero sobre todas las cosas me va a motivar día a día y me va a ayudar a lograr tener una disciplina de lo que es tener que venir al gym todos los días o al menos 5 veces por semana, de lo que es una alimentación saludable o lo más saludable posible, y pues nada, todo lo que tiene que ver con el mundo fitness y todo lo que tiene que ver con el ejercicio, la alimentación, todo. Entonces estos 2 meses van a ser como un entrenamiento, pero un entrenamiento que yo les quiero documentar a ustedes toda mi experiencia, ya sea buena, ya sea mala, todas las cosas malas del reto, como cuando quiero comer algo y no puedo comerlo, como cuando estoy cansada y no quiero venir al gimnasio, porque lo más importante y lo que quiero que ustedes se lleven de esta serie de videos de mi cambio físico en 2 meses es mi realidad. Yo como Yoliene ser humana, no como Yoliene de que, ay no, todo va a ser perfecto, Yoliene nunca incumple al gimnasio, Yoliene se alimenta estrictamente así, porque sí, lo estoy tratando de hacer, pero siempre hay alguito que no es perfecto, todo no es perfecto. Muchas veces yo no tengo deseos de venir acá, pero sabes, saco los deseos y digo, no, espérate, muchas veces tampoco tengo tiempo. Hoy mismo, mira, le escribí a Galia, Galia, pues hoy súper tarde y son las 3 y tuve que venir. Ella no me ha contestado porque le había dicho para más tarde, porque tenía gestiones que hacer, pero entonces pude venir temprano y entonces vine y dije, voy a hacer aunque sea 45 minutos de cardio en la escalera hoy, que no he hecho hace rato en la escalera y quiero hacer en la escalera hoy para exigirme bastante en la escalera hoy. Me imagino que ustedes se deben estar pensando de que, Yoliska, ¿por qué comenzaste este reto de cambiar tu cuerpo en 2 meses? Acaba de llegar a los Estados Unidos cuando tú en Cuba has pasado mucha hambre, mucha necesidad, mucha carencia, mucha falta de todo, y venir aquí a los Estados Unidos a hacer dieta, y es verdad, es una completa locura, pero yo tengo muy claras las cosas desde el minuto 1 que llegué aquí a los Estados Unidos y mucho antes de llegar. Antes de llegar yo sabía que yo venía aquí a ganar, no a estar bobeando, y a mí no me importa que yo haya pasado 28 años de mi vida comiendo exactamente lo mismo, arroz con huevo, arroz con picadillo o arroz con pollo, y yo tener que venir aquí a comer exactamente lo mismo. No me importa, porque yo quiero lograr un cambio y yo quiero lograr algo, y para tú lograr algo tienes que sacrificarte, y a mí no me importa que yo tenga que sacrificarme. Por eso lo voy a hacer y por eso decidí hacerlo, porque además este reto no es solamente para decir, ah no, espérate, en 2 meses Yoliska logró bajar tanto o logró subir tanto o logró ponerse así o asado. No, ya les digo, este reto consiste más bien en yo crear también esta disciplina, porque este es un estilo de vida que yo quiero llevar a cabo. No es solamente el entrenar diariamente, sino también saber alimentarme correctamente, el tener la vida fitness. Ya después, más adelante, cuando pueda comprarme una bicicleta, quiero hacer ciclismo también, senderismo, mil cosas, quiero hacer mil cosas, pero bueno, cada cosa a su paso. Por supuesto que para llevar a cabo este reto tengo que seguir las pautas de mi entrenadora personal, porque sí, tengo una entrenadora personal que además de ser mi amiga, es campeona profesional de la selección de bikinis aquí en los Estados Unidos, y pues mejor capacitada que ella no voy a encontrarme otra persona, así que estoy demasiado orgullosa de tenerla ella conmigo y de que ustedes puedan también compartir con ella. Para lograr el resultado tengo que seguir todas sus pautas, todas sus reglas, lo que tiene que ver con el entrenamiento, la nutrición, hidratación, que es muy importante, very important, y además de eso el descanso, porque no hago nada con matarme entrenando y que además duerma pocas horas y todo sea un caos. Así que bueno, nada, este será el primer video de toda esta serie de videos de mi cambio físico que les estaré compartiendo por aquí por mi canal de vlog. Yo les quería hacer un solo video de mi cambio físico en general, pero se los pregunté a ustedes por Instagram y ustedes decidieron que querían ver más bien mi evolución paulatinamente, y para que les comparte a ustedes mi alimentación, lo que estoy entrenando, todo esto. Entonces eso es lo que voy a hacer en esta serie de videos por aquí por el canal de vlog. Así que bueno, si les gusta, caballeros, déjenme un like y apóyenme. Compartan el video o suscríbanse al canal si no están suscritos.
Quiero mostrarles mi primera compra fitness del gym. Me compré este arroz de jazmín, frutos del bosque, que sería este, y esta otra que son las fresas. Me compré el complejo vitamínico B y la vitamina C de 1000 miligramos en pastilla, porque las gominolas tienen azúcar. Me compré los Celsium, que por cierto tengo que tomarme la mitad, porque si me lo tomo completo me da taquicardia o me pongo muy... Me compré estas... para las manos, la guantilla. Y pues esto que no está en el gimnasio de aquí del condominio, hacía falta. Esto que es para los pies, para los glúteos, dos ligas. Me compré esto que son las claras de huevo. Y esto que es para la ensalada, esta marca es sugar free y fat free. Avena integral, esta. Este pomo que es para el agua, para consumir agua diariamente. Y este que es para la proteína. Me compré esta proteína de iso, de chocolate. Estos vegetales todos verdes. Esto que es sweet potato. Sweet potato. Que es como, supongo que es lo mismo que el boniato en Cuba. Pechuga aquí y pescado blanco. Y no encontré el pavo. Mira, yo quisiera que ustedes me hubiesen visto en el Walmart comprando todo esto. Ay, Dios mío. Era corriendo porque tenía el listado, ¿sabes? Y entonces tenía que buscar cada cosa. ¿Y dónde está esto? Dale para allá. ¿Y dónde está lo otro? Porque cada cosa estaba en lugares diferentes. Y yo, ay, Dios mío, me quería volver loca. Pero bueno, al final yo creo que encontré casi todo. Lo que no encontré fueron como unas vitaminas ahí que andaba buscando también. Pero bueno, yo creo que encontré la mayoría de las cosas. Ah, y lo del pavo, no encontré. Estaba buscando pavo molido y no lo encontré. Y pues nada, bastante bien. Para atrás, hacia aquí. Ay, bien despacito. Ahí vamos a hacer 20. 2. 3. 4. Aprieta duro el glúteo.
4. Aquí estoy. Ahí, ahí. Abre bien las piernas. Ajá. Y empújate con los talones. Ahí, baja bien profundo, bien despacio, en cámara lenta. No, no. Eso es forma de avanzar más rápido. Baja, baja bien despacio. Como si estuvieras en cámara lenta. Ahí. ¿Hasta aquí? Eso, ahí. El día de hoy entrené por la mañana, así que me toca hacer el cardio por la tarde. Cuando tenga el estómago vacío, tengo que venir, regresar y hacer 45 minutos de cardio. Pero vean qué cuerpo. Hello, buenos días. El día de hoy estoy camino al gym y son las como las 9 y 20 de la mañana. El día de hoy lo que voy a hacer es cardio ahora por la mañana, 45 minutos. Y bueno, ya después por la tarde hago pesa. Porque ahora mismo vengo sin desayunar, ¿saben? Hacer cardio sin desayunar. Hello, ¿cómo están? El día de hoy hice el cardio por la mañana, 45 minutos de cardio. Y pues ahora lo que voy a hacer es que me voy a preparar el desayuno. Lo que estoy desayunando es con esto que es avena instantánea, que vienen en estos paqueticos. Entonces me hago una avena con frutas. Solamente como frutas por la mañana. Es decir, frutas que contienen azúcares y tal, solamente por la mañana. Entonces, esto tiene una medida para hacerlo, pero yo no lo hago por la medida porque no me gusta la avena muy espesa. A mí me gusta un poquito más suavecita. Entonces le echo agua como yo quiero y más o menos queda así. Voy a echarle otro poquitico más de agua. Ahora, estas avenas se pueden hacer en el micro, pero como a mí me gusta así, no tan espesa, entonces no lo puedo hacer en el micro porque se me bota. Ayer me pasó, entonces no lo puedo hacer. Estoy buscando una miel que había aquí, pero que tengo que comprarme miel porque Gala me dijo que podía utilizar algo que parece que es como un edulcorante que sí sería bueno, pero no lo he encontrado, no lo he buscado. Entonces lo que tengo ahora mismo es miel.
Y este, imagínate que tiene hasta los panales y todo aquí, trocito de panal. Ya, yo creo que eso está bien. Caballero, déjenme decirles que es súper fuerte el tema este de portarte bien y no comer lo que tienes que comer. Porque a mí me encanta el helado. El helado me encanta. Y aquí en el frío, mamá, hay helado. Vean. Bueno, ahora no lo encuentro. Estaba por ahí atrás. Mejor que ni lo vea. Pero bueno, hay helado de vainilla y helado. Y no puedo tomar helado. Ayer todas aquí en la casa tomaron helado por la noche y yo... Y no tomé helado. Y entonces pues nada, hoy estoy haciéndome el desayunito bien saludable. Ahora otra cosa que les voy a decir, las frutas que me dijo Gala que podía comprar son las siguientes. Esto, la fresa, pero ya les digo que es para consumir por la mañana nada más. Y los frutos estos del bosque, que realmente yo no me sé el nombre de ellos. Y lo probé por primera vez aquí, los blueberries. Los probé por primera vez aquí porque yo nunca en mi vida los había probado. En Cuba esto no existe. Entonces, esto es lo que le he hecho por arriba, la avena y tal. Y ya. Entonces, como hoy, lo más probable, porque son las 10. Entonces, hoy a la 1 tengo una reunión, a las 3 tengo otra. Bueno, a las 2 tengo una reunión, a las 3 tengo otra. Entonces, Gala me dijo para entrenar a la 1 y son las 10 y yo no he desayunado. No solo voy a comer la avena, que es el carbohidrato, sino también que voy a comer esto, que fue una de las cosas que ella me dijo comprar, que son claras de huevo. Y no sé, pues lo haré como aparece ahí con vegetales adentro. No sé, a ver qué se me ocurre. Y ustedes lo van a ver. Miren, es la primera vez que voy a hacer una tortilla con esto. Les explico por qué las claras de huevo, porque ya viene así directamente en la caja. Porque la yema tiene mucha grasa. Entonces yo estoy tratando de eliminar toda la grasa, todos los azúcares, para eliminar mi barriguita, que déjenme decirles que hoy está bastante planita. Hoy está bastante planita, mini. O sea, lo que tengo es esta parte de aquí abajo, pero bueno. Hoy estoy como desinflamada completamente. El aceite que estoy utilizando es este, que es de aceite de oliva en spray. Vamos a mover esto por si acaso y la voy a echar ya porque no quiero que el aceite de oliva se me queme. Uy, qué trabajo, Dios mío. Ya. Bueno, básicamente no huele a nada y voy a echarle. Vean cómo luce eso. Vean cómo eso luce. Ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Es como un agua. Vean cómo se está poniendo blanco porque lo subí el fogón porque estaba muy bajito. Ya, se puso todo blanco. Ahora estoy aguantando aquí para que endurezca y entonces después poder virarlo como una tortilla normal. Ya, se puso durito. Ahora voy a bajarlo un poco acá, ponerlo medio porque capaz que se me achicharre. La avena esta, lo que me gusta es que está súper rápido, enseguida se hace. Vean. Pensaba que la había echado mucho, pero realmente no, porque se ha roto todo. Se pone como que muy blandita y pues para la otra le he hecho más. Porque es que se hace como huequitos, como si fuera un hot cake. Fíjense en la cajita que lo que dice es que tiene 25 de calorías. Bueno, dice calorías 25 y lo otro que tiene son 5 gramos de proteína, que es el 10%. Lo otro es sodio, no tiene grasas saturadas, no tiene azúcar. Y así quedó. Vean, cabrero, se ve rico. Es como una tortillita, pero sin la yema. Ahora le echo los vegetales ahí y perfecto. Bueno, y así ya quedó mi desayuno, la tortillita con vegetales, acelga y lechuga. Y vean la avena aquí, qué bonita. A comérmelo rápido que estoy atrasada. Hola.
Hello. Mira, saluda ahí. Hola. Pues ya, ya hice los 10 de cardio. Enséñame las mancuernas. Ajá, son de 5. Vas a agarrar las mancuernas y vas a hacer 20 repeticiones. Las vas a agarrar así, hasta arriba. Bien despacio. 20, esto es para calentar nada más. Vamos. Eso. 1. Atiendo el pecho. 2, 3. ¡Uy! ¡Está fuerte! Vamos. 4. Bien pegado adelante. Sí. Ajá. Y va a llevar la barra. Ahora va a subir el pecho. ¿Qué te digo? Aquí. Perfecto, sí. Va. ¿Y hasta arriba? Bueno, la primera que hago no quedó tan mal, pero puede quedar mejor.
Hola a todos, este es mi resumen de la primera semana en este reto que de loca me lancé recién llegada aquí a los Estados Unidos. Y quiero contarles que esta semana ha sido de mucho aprendizaje. Fue donde hice mi primera compra fitness, donde por ejemplo adquirí este pomo que lo tengo con agua todo el tiempo. Y es una de las cosas que quería contarles, que estoy tomando agua todo el tiempo para hidratarme. Pude hacer la compra de toda la comida más bien que iba a utilizar, que bueno, ustedes la deben haber visto. Les cuento que desde el primer día que comencé a hacer las videollamadas con Galia, pues ya desde ese día me quedé con dolores en los cuádriceps porque hice el extenso. Yo desde Cuba ya había hecho este ejercicio, así que yo no era algo nuevo para mí, pero resulta que lo hice exactamente bien, que me trabajó muchísimo como nunca en mi vida me había trabajado, que los muslos se me pusieron así súper hinchados, súper calientes ese día estaban. Fue mucho el trabajo y estuve con dolores, que de hecho hasta hoy tengo dolores, pero había un dolor que no es nada comparado al dolor que tenía todo el resto de la semana. Aún así me mantuve ahí firme todos los días, excepto un día que fue como viernes o jueves, no recuerdo bien, que salí con mi familia a ver unas luces aquí en la playa de Jacksonville. Les puedo decir que ha sido una semana muy intensa, pero que me ha encantado. Habían días que hacía el cardio por la mañana, 45 minutos en ayuna, y después por la tarde hacía las pesas. O en otra ocasión, por ejemplo, desayunaba, hacía las pesas y después hacía el cardio, y ya, después todo el resto de la comida. Les quiero contar que no estaba haciendo la alimentación del todo bien. ¿Por qué? Primero por desconocimiento, que no había entendido bien el listado de las comidas que me había dado Galia. Y ahora sí acabo de hablar con ella y todo, y ya estoy más clara. De hecho, me acabo de comprar una pesa para poder pesar las comidas. Entonces esta semana, es decir, ya mañana es lunes, y esta semana yo voy a empezar muchísimo más fuerte. Hoy es mi día de descanso, domingo, y aún así no voy a descansar porque quiero hacer mis 45 minutos de cardio. Les voy a contar que fue un poco difícil, no en los tres primeros días. En los tres primeros días estaba súper enfocada, pero ya después, como que, sabes, mi cuñada hizo un flan, también había helado, y fue súper complicado porque a mí me encanta el helado. Y yo decía, ay Dios mío, no puedo tomar helado. Los primeros días me mantuve, pero entonces hubo un día, que Galia no lo sabe y lo va a ver ahora, y me eché una cucharadita, una de chocolate y una de vainilla, que lo pueden estar viendo por aquí, y eso me lo saboreé súper rico, súper súper rico. Fue algo que no podía hacer, pero bueno, yo les soy totalmente sincera, saben, es un reto, pero yo les estoy dando totalmente mi experiencia transparente. Más que todo, yo este video lo hago para que ustedes se vean reflejados en mí, y el día de mañana, si ustedes quieren hacer este reto, me cojan como experiencia, ¿saben? Y tengan la fortaleza que yo voy a tener, porque ustedes verán que la segunda semana me va a ir muchísimo mejor. ¡Y fuerza, Yoliene!